¡Muy buenas a todos! Estamos en Digi University de nuevo. Y se viene el invierno, otro invierno más. He estado dejando avanzar un poquito el tiempo y básicamente no ha ocurrido nada, ¿vale? Estamos fabricando materiales y a su vez estamos dejando que vayan construyendo todas esas maravillosas cosas que estábamos dejando ahí a medias. De hecho, todavía nos queda por aquí algún parque y demás, porque bueno, el tema de producción de tanto de tablones como... de ladrillos va un poco lenta quizá ya ha pasado el invierno. No, es que de repente aparece como si la mitad del invierno se hubiese ido. No sé, hace un poco raro ahí. Bueno, el caso es que viene un invierno. He estado ya ampliando todas las granjas, las han terminado. Me he dado cuenta de que en los de pradera, ¿vale? Si nos vamos a comida, hay un bioma que es, o sea, un bioma del bioma pradera, que es la manzana silvestre, un cultivo que da 21 en 2 días, ¿vale? Da 21. Es actualmente lo que más comida da. Porque estamos poniendo de bosque, que en bosque me daba 18. Ojo, lobos entrantes. Todos para adentro. Se me ha terminado de construir aquí un búnker. A ver si lo encuentro ahora, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. De momento tú aquí asignado a todo el mundo. Ahí. Y tú aquí asignado a todos. Ya está todo. Ahora vemos esto. Vale, ojito. Ojito, cuidado que vienen los lobos. Vienen los lobos, ya sabemos lo que pasa. El líder del planeta madre ha muerto. Ojo, ¿dónde? Ah, por vejez, vale, vale. Digo, ya están cayendo como... como si no hubiese un mañana. Vamos a ver, los lobos. Porque los lobos me ponen súper nervioso. Mira, aquí están los lobos. Y aquí están los cazadores. Pues mira, aquí tienes un lobo. 20 de vida. Da 10 de comida. Esto se podía girar, ¿verdad? Sí. La verdad es que los lobos están guapos. Pero no cuando te atacan, claro. Vale, vamos a ver. Todo parece bien. El invierno está aquí. Estoy por soltar a la gente. Ojito. Están con la voz de alarma. Se meterán en los búnkers, el que pueda, el que no, no, claro. Ya están, ya están, ya están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Aquí. ¿Se los ha cargado ya? ¡Ole! ¡Ole las defensas ahí! ¡Ole, ole! ¡Batalla entre lobos! ¡Y nuggets! Ojito, vienen por estas montañas, ¿no? Vale. Vale, 8 muertos. ¡Ojo, ojo! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Dale caña, dale caña! ¿Quién eres? ¡Vamos, Jique! Y bueno, ¡grande! ¡Buen servicio! Queda un lobo. ¡Vamos! No puedo estar gastando yo todos los días magia para vosotros. Bueno, lo mismo para este, sí, ¿eh? Que va Solipandi por ahí. Ojito, ¿eh? Ojito. Ups. Sí, me pone aquí. Residencial ha colapsado. ¿Por qué será? Bueno, yo creo que ya ha pasado el peligro. Vamos a correr un tupido velo sobre esto. Vale, vienen de esta zona, ¿vale? Del desierto, de la montaña. Suelen venir por aquí, así que vamos a reforzar la seguridad. Un momento. Un momento. Se me ocurre una idea. Hola, lobo. Ya viene el lobo feroz. Y el lobo que iba por el espacio. Y se me cayó. Ahí estamos. Ojo, otro lobo. Es quitarle la arma ya. Lobo, lobo. ¡No! ¿Pero por qué enredas? Me trolea esto. Lobo, lobo, lobo. Lobo, 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 lobo. No me deja lanzarlo por los aires, ¿por qué? Bueno, así también la palma. Ojito a la carnicería que ha habido aquí, ¿eh? Es que... ojito, tanto como de unos como de otros. Pero ¿por qué siempre vienen en más? ¡Ojo! Había un azul, pobrecillo. Vale. Por no haber purificado la vejez mientras dormía estaba... vale, 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 vale. Ah, ya está, pensé que le había dado antes bien, pero no. Bueno, chavales, ha pesado la mitad del invierno. La manada de lobos que normalmente suele venir. Vamos a hacer... a ver, si yo le pongo aquí abajo, o sea, en plan... este está, está patarrao, es cosa mía. ¿Víalo? Que está patarrao.
A ver, si yo quiero lanzarlo así, a lo lejos. Bueno, muy lejos no me ha dejado lanzarlo. Pero vale, vale, está bien. Está bien. Ojito, ojito, un momento. Le ponemos aquí la tranquilidad y la calma, porque no tenemos nada que investigar actualmente. Vale, vamos a investigar la electricidad. Electricidad, que son 10 minutos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar investigado ya los ministerios, para quitarnos los del medio. Este también, con el sistema de poleas de los pozos, para que saquen más eficientemente el agua. Y actualmente, y hasta la primera selección, está todo controlado, ¿vale? Así que ahora que investiguen ahí todo lo que quieran y demás. Y nos vamos a centrar en lo que nos tenemos que centrar, básicamente. Siempre tengo pérdidas de lobos, ¿eh? Es que necesito mejorar muchísimo la seguridad. Pero bueno, vamos poco a poco. Pequeño resumen. Aquí tengo ya todo construido. ¿Falta meter a alguien en algún lado? No. En el búnker está empezando a salir la gente. Vale, búnkers. ¿Dónde está el búnker? Aquí. Tengo un búnker construido. Vamos a echarle un vistazo. Ahí veía uno lesionado, pero bueno, todo en la vida pasa. Vale, los búnker. En los búnker entra... En los búnker, entra bastante gente. En este caso son 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8, 16 y otros 16 más. Bueno, pues ni tan mal. Vale, dicho esto, tengo ya hecho un par por ahí, con lo cual algunos najes se nos salvarán. Ojo, esto se ha quedado aquí. Torre meteorológica. Aquí hay que meter a alguien con estudios, decente, que sepa. Sin apetito. Ojo, cuidado, cuidado, cuidado. Perezoso. Venga, un perezoso que esté en la torre todo el día ahí puesto. Venga, o para ti, para siempre. Avísalo de los tornados y ya está. No hace falta que hagas más. Bueno, está todo congelado, exceptuando este. Está al 100%, tenemos agua de sobra. Más que de sobra. Creo que tenía un artefacto por aquí. Uy, le falta poquito para su estudio. Vale. Dicho esto, como veis, sigo siendo súper benevolente. Les ayudo en los trabajos, hago de todo y me tienen como un dios bueno. Pero que no se confíe. Estamos terminando de construir, pues, algún almacén, algún parquecito y demás. La seguridad la mantenemos bastante bien, porque es el crimen, está bajito. La moral está muy alta, así que, pues bueno, va bien la cosa. Me quitas estos carteles de aquí. Ay, ¿quién ha muerto por vejez? Quien sea, fulanito de meganito, perfecto. El tema del agua lo tenemos bien. El tema de las granjas ya os lo he comentado. Así que vamos a ver. La cosa está en que he estado poniendo minas. Vamos a ver las minas, a ver si termina de pasar ya el invierno. Vale, por aquí he puesto una, que es la de hierro, que me produce... ¿Me produce 22? No tengo 22, me produce 2. Vale, produce... Ah, mira, produce 3 cada 110. O sea, cada uno 10, perdón. Vale, esto por un lado. Aquí que tengo el almacén que hemos dicho hace un momento. Y por aquí puse la de gas, ¿verdad? La de gas, que abarca todo esto. Y produce 4 cada 1 minuto 10. Eso que vayan ahí teniendo y almacenando y demás. Es que aquí ya tengo 20 de gas. Tengo los almacenes medio vacíos. Al menos el que tenía estaba por esta vacío. A ver si lo medio encuentro. A ver, gas, gas, gas. O sea, almacén, almacén, almacén. ¿Dónde estaba el almacén, macho? Lo he tocado 3 veces antes de empezar a grabar. Y ahora, es que con la nieve, macho. ¡La nieve! ¡La nieve! Pero sí que se pierden los nagues de la nieve. Seguro que hay un nague por ahí perdido, que no sé ni que existe. Bueno, vale, pues no sé dónde está. Dirás, ¿no sabes dónde está el almacén? No, no sé dónde está el almacén. Así soy yo. ¿Buscas un almacén? Aquí lo tengo, un almacén. Madre mía, está encamuflado. 112 de 300. Con lo cual yo tenía 7 de 100 y estaba por la otra esquina y demás. Pero bueno, está bien. Así que, si te fijas, no se ven mal. Se ven los cuadrados ahí nevados, pues tiene que ver bien. Aquí hay otro. 0 de 300. Con lo cual no están ni muchísimo menos llenos. De comida vamos bien. De agua vamos bastante bien. Tenemos una buena remesa. Así que de momento eso no lo tocamos. Hemos empezado con las minas. He seguido investigando cosillas. Y vamos a echar un pequeño repaso rápido. Que teníamos los parques, las tiendas. De aquí teníamos nada nuevo, exceptuando los búnkeres, ya los hemos puesto. De aquí tenemos las dos refinerías, que me estoy planteando el poner más. Y de aquí tenemos el comedor, la granja, los muelles de pesca, la mina de gas, el aserradero. Vale, el aserradero hay que ponerlo. Mina de hierro, la bomba petrolífera, que también la hemos investigado. Pero claro, me requieren hierro. La cantera. Vale, pues vamos a empezar por la cantera. Vale, este no es mal sitio para poner la cantera.
se presupone. Aunque se supone que en estos puntos no hay recursos, pero todo esto que es de piedra, si yo la pongo aquí, digo yo que a toda esa piedra nos la construirán. Vale, eso por un lado. Venga, pues ahí la cantera. Vamos a poner una atalaya por esta zona, por si nos vienen a atacar, que no se pongan tensos. ¿Sabes cómo te digo? Defensa, atalaya. Es que las atalayas están bien, pero están como muy... Vale, vamos a poner... Vamos a girarla una por aquí y otra por aquí. Y estoy por poner otra aquí. Vale, esas tres. Y así por lo menos esta zona la tenemos más o menos controlada. Vale, y si nos va bajando a esto, le ponemos un par de tiendas más y listo, todo arreglado. Pues eso por un lado. Vamos a darle aquí a tope a esto. Ahora hay movimiento a tope. Di que sí, vamos con ello. Dicho esto, vamos acumulando gas, vamos acumulando hierro, vamos a ir acumulando piedra ahora. ¿Qué más teníamos? A ver, de aquí, la alegría, ta, 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 ta. Vale, sin muchos carteles de más. Entonces, tenemos una bomba petrolífera también para poner. Que, por cierto, la bomba petrolífera esta, ¿qué requiere? A ver, bomba, dos de iron, vale. Bueno, que vayan haciendo poco a poco. Se supone que es en esta zona, ¿no? Entiendo, que está como más oscuro. Será como la zona del desierto. Estas se ponían en el desierto, incluso en el agua se podían poner. Vale, un momento, ahora intercambiamos cosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, el oxígeno, como veis abajo, el oxígeno me está bajando bastante. La calidad va por debajo, 91 de 100. Así que vamos a tener que poner algo para que le suba. Pero de momento vamos a poner esto por aquí para que vayan recogiendo. Y ahora nos vamos a ocupar de lo que viene a ser el oxígeno. Vale, hay que hacer algo con el oxígeno. Entonces, si vamos por aquí, teníamos la cantera que ya le hemos puesto, el almacén ya lo tenemos, la bomba ya está puesta, la mina de hierro, una, aserradero. El aserradero va a hacer que corte una zona de árboles. Vamos a ir poniendo por aquí. Vale, esto se va a ocupar de una zona de árboles en concreto. Le vamos a poner tal que aquí. Vale, el aserradero. A ver, cuidado, tenemos... Primero lo primero, antes de que se nos vaya el tiempo. A ver, ¿qué tienes? Tienes mucha madera, mucha piedra, que es lo que me interesa a mí. ¿Y qué tengo yo para ti? Poca cosa, comida, tengo mucha comida. Vale, esto que de momento no utilizamos, te damos 10, por ejemplo. Y te pido a cambio ladrillos. Ladrillos no tienes. Piedra, madera, te voy a pillar madera. Venga, vale, 50. 10 por 50, lo ves bien. Si te meto 15 de medicinas, vamos bien. Tablones, nunca está de más. Venga, le metemos ahí unos tabloncillos y apañado. Vale, tengo por aquí petición del inventor, Nostalgia Telsa. Vale, empezamos ya con la electricidad. Coloco una batería, encuentra y recupera. Vale, esto es poner una batería, encontrar tres fragmentos, colocarlos y golpearlo con un rayo. Vale, aceptamos. Tenemos 10 minutos para hacerlo. Vamos a bajar el tiempo, por si acaso, ¿sabes? Nunca se sabe. Esto de las investigaciones va bien, vale. Se supone que tenemos que encontrar unos artefactos, los cuales van a echar humito negro, si no lo han cambiado. ¿Este quién es? A pie bomba, por si acaso. Así que busquemos, busquemos pues. Lo que no sé si están por mi poblado. Vamos a buscar por nuestra parte primero, por si acaso. No aparenta. Así que busquemos, busquemos por el mapa. A ver, yo no veo de momento nada. Vamos a quitar el cartelito. No veo nada. Bueno, pues vamos a girar así un poquito. Empezamos a buscar en esta zona. Vamos a marcar más. A ver, se supone que se ve bastante bien. O sea, porque le hayan cambiado y tengas que rebuscar en condiciones. Ojito, ¿eh? Vamos a bajar un poquito más abajo. Ojito, a que no los encuentro. Nada por aquí.
nada por allá. Eso, buscar objetos, ¿no? Lo ha cambiado. Coloco una batería primero. Vale. Tengo que colocar una batería primero. Perfecto. Fallo mío. Primero colocar una batería. Así que a ver, ¿dónde queremos que se haga la energía? La vamos a poner... por aquí, por el desierto. Vale, vamos a colocar la batería primero, perdonadme. Aquí, en esta zona de aquí. A ver, por ejemplo, ponemos la batería tal que aquí. Vale. Coloca la batería, correcto. Y ahora encuentra y recupera las piezas. Vale, ahora sí que han tenido que aparecer las piezas por algún lado. Yo creo que ande... Aquí está, ahora sí. Ya me estaba extrañando a mí. Que esto tenemos cogido. Vale. Cogemos una. Ahí la tenemos, la veis bien. Pulsamos la F para que nos lleve. Nos lo implica aquí. Venga, ahí tienes una. Le han dado un toquecillo ahí de iluminación. O sea, de iluminación de sonido muy guay. Vale, una de tres. Ahí estamos con la otra. ¿Veis? Se encuentran fáciles. Claro, una vez que pones la batería. No le he querido leer porque ya la hemos hecho muchas veces. Y así pasa. Mira, y la otra está en el poblado. Dos de tres. ¿La otra me ha parecido ver en el poblado? Ah, sí, claro. ¿Me lo he inventado, no? Venga, vamos a buscarla. No sé, me había parecido. Ya veo que no. Está aquí, pues ya está. Perfecto. Qué vista tengo, increíble. Venga, vamos con la última. ¡Ahí vamos! ¡Vamos con ello! Vamos a completar la misioncilla. Le ponemos aquí. Ya tenemos que golpearle con un rayito. Con un rayito para ti. Y ahí lo tenemos. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Me da las gracias. ¡Hala! De nada, tranquilo, crack. A ti por la electricidad. Que de aquí a poco empezaremos a usar como si no hubiese un mañana. Vale, dicho esto, tenemos que elegir cuál de estas tres queremos. A ver. Es que lo he estado pensando y tenemos la opción de llenar todo de energía eólica. Pero claro, a ver, yo creo que la energía cinética es... es lo más compensable, porque sí, puedo poner la energía de combustión, pero tenemos que compensarlo con muchos sitios de árboles, ¿vale? Y si esto nos llegamos a expandir, puede llegar a ser un gran problema. Si lo ponemos de viento, vamos a depender mucho del tipo de viento que haga. Y tendremos que estar continuamente haciendo hechizos de viento y demás. Así que yo creo que la energía cinética va a ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque dependemos de los nuggets. Si siempre mantenemos una población de nuggets, les podemos poner ahí. Podemos poner a los que no se cansan, a los que están ahí siempre machacando. Y va a venir bien. Así que esta es mi elección. Y también quiero ver cómo lo han mejorado y han quitado los bugs y demás, que también me merece la pena. Dicho esto. Más cosas que íbamos por aquí. A ver, habíamos dicho que todo esto lo teníamos más o menos controlado, aunque sea solo uno de cada. Servicios públicos, ya está. Y aquí, a ver, la escuela, el ayuntamiento, tendríamos de ponerlo algún día que estos. Y el cementerio. Ahora, mi pregunta es, ¿no habíamos investigado ya la plantación? A ver qué recuerde yo por aquí. La biología. La ecología. Los nagas les encanta el aire más fresco. Ha pasado mucho tiempo. Casi lo voy a poner. Si deseas conservar algún lugar del planeta, consuma la naturaleza. Es mejor camino a seguir. Y botánico. Mejora la granja. Pero nos tenían que haber dado la construcción. Si no recuerdo mal, porque aquí nos queda aeropuerto, archivo, el centro, vale. Aquí nada. Cabaña de mensajeros, granja. El aserradero, que es lo que hacen para que corten. Mina de hierro, bomba. Vale, pues nos va a tocar generador de oxígeno, vale. Pero esto será para otros. Para otros planetas. Vale, todo esto es de aquí. Con lo cual, ¿no estaba el típico que plantaba arbolitos? ¿No? ¿Lo han quitado? No, no lo han quitado.
quitar. Parque, cine, house, lobo. Pues sí, han tenido que quitar al que planta arbolitos. Ojo, no recuerdo yo eso. Había un tío que plantaba árboles. A lo mejor me lo estoy inventando yo, que entre tantos juegos se me puede ir la olla tranquilamente, ¿eh? El aserradero sé que los planta, pero... Bueno, da igual, lo mismo se me ha ido a mí la olla. Vamos a controlar el oxígeno, ¿vale? Que me ha bajado bastante. ¿Qué afecta al nivel de oxígeno? Pues hay 4 edificios que afectan bastante. La falta de árboles nos afecta bastante. Y no tenemos nada que nos dé un plus. No. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que tenemos que construir más parques, ¿vale? Tenemos que darle más caña a los parques, que son 20-20. Ojito con ello. 15-15. Vale. Este da poca credibilidad. Da 2 de felicidad, 2 de oxígeno. Todos 1 de oxígeno, 2 y 3 de oxígeno. O sea, que vamos a ir construyendo este como si no hubiese un mañana. Vale. Es lo que más cuesta construir. Pero claro, es que, a ver, hay que fomentar. Porque se me ha quitado. Si lo tengo aquí el SIF apretado como si no hubiese un mañana. A ver, creo que por aquí estaba construyendo un parque. Si no... Ahora sí, vale. Por aquí abajo sí que había uno construyéndose. Vamos a poner otro por aquí. Si hay varios parques cercas, que haya varios parques cercas. No pasa absolutamente nada. Pero es muy importante mantener el ritmo del oxígeno, ¿vale? Así que dicho esto, puestos están. Vale, ojo. Propuesta de ley, propuesta de ley, propuesta de ley. Comida para todos, posesión de las armas, enfoque científico. Enfoque científico. Que palma por poco. No va a llegar, llega tarde a las votaciones. Bueno, pues no va a llegar, qué lástima, me hubiera gustado. Bien, dicho esto, vamos bien de todo, tenemos el poder ya a tope, la comida va fenomenal, el agua va muy bien, la electricidad estamos en ello, hasta que no terminemos de ampliar todo lo demás, va a estar ahí, vamos a darle un poquito de vidilla a esto. Dicho esto, yo creo que hoy lo podemos dejar por aquí. Ha sido un poco más tranquilo, donde vamos a terminar ya de construir finalmente lo que vienen a ser las estructuras que contaminan. Esto contamina mucho las fábricas. Ya tenemos fábricas prácticamente de todo lo accesible hasta el momento. Sí, lo que sea, comida para todos. Venga, menos mal que me sobra ahora, si no os reventaba. Así que vamos a dejar que terminen tranquilamente de hacer esto. De hierro, ¿cómo vamos? Tengo 72, o sea que vamos bien, vamos bien. De comida vamos bien, medicina vamos bien. De tablones, ¿veis? Ahora tienen 82 y 63. Porque, claro, antes le hemos dado a ampliar 17.000 millones de cosas. Y ahora ya no hay ninguna para ampliar, con lo cual va muy bien. 4, 4, 5 de 6, mete aquí 1. A ver, espera, metemos por aquí. Todo guardado. 6, controlamos en un segundo. Vale, vale. Todo controlado, todo controlado. Todo va guay, todo va bien. Y la cantera, que cuando se termine, pues la construiremos. Vale, hoy ha sido un día un poquito más tranquilo, más relajado, donde hemos podido ampliar un poquito las construcciones, donde hemos dejado ya pues la cantera, el gas, todo lo demás. Hemos hecho la electricidad, cosa que no está nada mal. A partir de ahora tendremos que... ¡Ojo! Van con un carrito aquí de piedras para construir. ¡Qué bueno! Un día tenemos que ponernos ahí a visualizarles, a ver qué hacen con la vida, ¿eh? Tranquilamente pasando y a verles. Mira, ¿queréis ver cómo aprenden? Y aquí nos despedimos. Pues aquí tenéis las clases de la escuela de los Nuggets. Así aprenden ellos. ¡Espero que os haya gustado! Y con la clase os he dejado. ¡Adiós!